La agencia de noticias Telam y Radio Nacional firmaron un convenio a partir del cual más de 40 radioemisoras nacionales utilizarán el servicio informativo Telam Radio para radios. Nuestro país se integra y se hace más equitativo en la distribución de la riqueza, pero también en la distribución de la palabra, muy afectada en este momento por la manipulación informativa de las corporaciones. Es algo que pasa aquí, que pasa en el resto de América Latina. Bueno, entonces me parece que la distribución, pelear por la distribución de la palabra es una batalla extraordinaria, cultural. Yo creo que es la gran batalla del siglo XXI. Creo que Telam es la agencia de noticias más importante de nuestro país, que nos va a dotar a nosotros de un material imprescindible. Hay una decisión muy, muy fuerte de reconstruir en la radio pública, en el sentido que la radio nacional, que es la radio de la patria, la radio de todos los argentinos, tuvo el decurso y el destino del Estado argentino. El Estado fue saqueado durante 30, 35 años de manera sostenida hasta la llegada, hasta la crisis de 2001, hasta la llegada de Kirchner en 2003, que comienza una reconstrucción tumultuosa y zigzagueante del Estado. Pero hoy podemos decir, ya pasando el Bicentenario, que el Estado argentino va por sus fueros, que es la herramienta que tienen los ciudadanos para... El Estado argentino es el que integra a la nación y además es el que garantiza la solidaridad entre todos los argentinos. Uno de los principales avances es haber hecho un acuerdo con Radio Nacional para distribuir las noticias que generan el servicio de Telam de radios para radios. Es un avance más para el intercambio de comunicación entre todo el país, para federalizar la noticia, para lograr que al fin las radios, los medios de comunicación sean los altavoces del pueblo para que así todo el país pueda escuchar cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones y cuáles son sus necesidades. Y por último, intentar que la agenda de todos los días no la impongan los medios corporativos, sino que lo hagan los medios que representan a cada una de sus comunidades.